Muy buenas tardes a todos. Recibamos con un fuerte aplauso a la reina de Honduras. Bueno, ya va a iniciar esta conferencia de prensa con Angie Flores. Estamos transmitiendo en vivo desde El Reportero Honduras en todas nuestras plataformas digitales. Aquí pueden ver a Angie Flores. En la mesa principal, nuestra catracha, además del director comercial de TV Azteca Honduras, Jader Lobo. Iniciamos de esta manera la conferencia de prensa agradeciendo a todos los medios de comunicación que nos acompañan esta tarde, a nuestros socios comerciales, a Alejandra Okelí del Grupo Salinas, bienvenida. Del Grupo Sudagrip nos acompaña la doctora Janet Madrid e Isis Rodríguez, bienvenidas, muchísimas gracias por todo ese apoyo. Además, tenemos con nosotros a Shakira Blanco de Cascadas Mall, muchísimas gracias. Ani Solórzano, del Grupo Bayer, bienvenida. Andrés Erle, del Morito, muchas gracias por todo ese apoyo para nuestros artistas. Está también con nosotros Francisco Martínez, de Pepsi, bienvenidos. Jorge Monjarés, de Maseca, gracias, gracias por todo ese apoyo. Y del Distrito Hotelero Plaza San Martín nos acompaña Omar Guzmán. Bienvenidos. Sé que están muy ansiosos por escuchar a nuestra reina de Honduras y damos inicio a esta conferencia de prensa con unas breves palabras de Angie para luego iniciar con la etapa de preguntas y respuestas. Hola, ¿cómo están todos? Espero estén muy bien. Pues estoy muy alegre, muy contenta de estar aquí con ustedes compartiendo este momento muy especial. Yo ya ansiaba venir ya Honduras a compartirles mi experiencia en la academia, que fue muy, muy bonita, muy interesante. Y hagan sus preguntas y yo ahorita les contesto. Vamos a, ahí está la licenciada Emma Calderón coordinando la etapa de preguntas. Buenas tardes, Angie, bienvenido a Honduras. Mi nombre es Gabriel Ortiz de Hondú Diario. Mi pregunta es, ¿qué crees que marcó la diferencia en vos para que seas la académica más seguida, no solo en redes sociales, sino que se ha demostrado también en el recibimiento en comparación a los demás de esta temporada e incluso de la temporada pasada? Bueno, pues la verdad creo que para mí es un honor, un privilegio eso de que me siguen mucho en las redes y ese tipo de cosas. No me baso tanto en un primer lugar o algo así, no en... siempre tratar de ser la mejor, pero en el sentido de ser correcta, no sé si me logro explicar, hacer las cosas correctamente, y es lo que yo le agradezco a Dios. Siempre mi mamá me enseñó que siempre tengo que poner a Dios, ¿no?, en todo momento, y la humildad ante todo. Entonces pienso que estoy más que agradecida con las personas porque me han estado siguiendo desde que entré a la academia, me han estado apoyando muy fuertemente, la verdad, y es muy grande y estoy muy agradecida por eso. Gracias, Angie. Con la siguiente pregunta, por favor. Bien. Buenas tardes, Angie. Un placer estar aquí con usted y con todos sus fans. Todos somos fans aquí, estamos para apoyarla, ¿verdad? La interrogante es, ¿cómo asume usted este reto? Porque usted ya es una representante de nuestro país a nivel internacional. La pregunta es, ¿lo recibe con humildad? ¿Cuáles son los proyectos que tiene de ahora en adelante? Pues ahorita los proyectos, en primer lugar ahorita está la gira, porque mi tema de mi carrera ahorita todavía no lo voy a poner en proceso, porque como ustedes ya saben, nosotros vamos a tener una gira, el Tour 2020 de la Academia, que estamos muy emocionados ya por iniciar, que inicia en abril. Todavía no están estipuladas las fechas, pero estamos muy contentos de que ya inicie, porque queremos compartir ese momento tan especial con ustedes, ¿no? Gracias. Siguiente pregunta. Angie Flores, nosotros somos de CHTV y Faranduleros HN. A la compatriota también, Catherine Vanegas, le ofrecieron en su participación en la Academia grabar un disco. ¿Aquí también se te hizo este ofrecimiento? No, la verdad, por los momentos, como le digo, no, todavía no se me ha hecho iniciación de mi proceso en mi carrera, porque vamos a iniciar primero con lo que es el tour, y luego después de acabe lo del tour, vamos a iniciar ya con nuestras carreras individuales, primero Dios. Siguiente pregunta. Muy buenas tardes, Angie Flores. Mi nombre es Ricardo Valle, directamente desde la ciudad de Los Zorzales, San Pedro Sula, Cortés, Campus Televisión. Mi interrogante para ti es la siguiente.
¿Qué cambió de Angie Flores al momento de que puso un pie en la academia y al momento de que puso un pie afuera de la academia? Pues yo creo que lo que cambió a mí fue el ya no merecimiento, porque ya que, como varios saben mi historia, era una niña muy tímida, era una niña muy miedosa, o sea, que no confiaba en sí misma, que pensaba que se quedaba con lo que le decía la gente, de que no iba a ser nadie en la vida, de que iba a ser una basura, como me dijeron. Incluso hasta me dijeron que iba a quedar embarazada y que iba a andar en las calles pidiéndose a... Sí. Entonces, pienso que la academia, o sea, wow, es que es un proceso muy sorprendente, porque cuando entré a la academia, o sea, mi mentalidad totalmente cambió. Y ahora es como que, ahora sí siento que me merezco lo que tengo ahora. Es gracias a Dios y gracias a los valores y los principios que me enseñó mi familia, ¿no? Más que todo mi oma, como le digo yo, le digo de cariño oma. Y es poner en práctica, ¿no?, lo que ella siempre me ha enseñado, y siempre poner primero a Dios en todo. Gracias, Angie. Vamos con nuestra siguiente pregunta. ¿Qué tal, Angie? Felicitaciones, sin duda alguna. Gracias. Y éxitos en cada uno de tus planes. Importante conocer y saber cuáles son los sueños de Angie Flores, una chica que desde muy pequeña soñó ser una artista, pero que de igual manera tiene ese sueño también de compartir con otros artistas. ¿Con quién te gustaría hacer esos duetos? ¿Con quién te gustaría compartir y a quién te gustaría conocer? Ay, pues ¿saben lo que estaba pensando, de hecho? O sea, primero me gustaría colaborar con los de mi país, porque me gustaría apoyar a lo que es el talento de Honduras, ¿no? Porque no sé, después de que entré a la academia me puse a pensar en los artistas de mi país, como Pilo Tejeda y todos ellos. Y digo yo, realmente tenemos mucho talento aquí en muy bueno explotarlo y que sea conocido y que vean que los hondureños sí tenemos talento, ¿no? Que realmente podemos triunfar. Perfecto, muchas gracias, Angie. Siguiente pregunta. Buenas tardes, felicidades. Te saluda Joel Perdomo de Proceso Digital. Cuéntanos cómo está el tema de tus redes sociales, si lograste recuperarlas. Y ha habido mucha condena también en redes sociales por el resultado final, pero sí me gustaría que dieras un mensaje, ¿verdad? Para toda esta gente que está pues ahí haciendo bulla y que sin duda pues todos querían que ganara. Pues yo creo que el tema de mis redes, gracias a Dios, ya las recuperé. De hecho, ayer me hicieron llegar la notificación de mis redes, porque desde que llegué aquí a Honduras estuvo en proceso, porque me costó mucho recuperar mis redes, porque como que había una persona que me bloqueaba mis redes y no me dejaba entrar. Entonces, gracias a las personas de México que me apoyaron, y ya obtuve mis redes ayer, y ya estuve desde ayer súper activa y todos estaban felices y yo muy contenta de la vida, de que al fin ya con mis redes, ya platicando con mi gente y eso, ¿no? Y pues el tema de en qué lugar quedamos, eso creo que lo platicamos desde un principio con los chicos, Dalú, Denis, Charlie, Carlos y yo. Estando en la casa, nosotros nos sentamos en la mesa y nos pusimos a platicar sobre ese tema, y realmente nunca nos importó en qué lugar quedáramos, la verdad, si en el quinto o cuarto, no importa. O sea, lo que más queríamos era, nuestro sueño era llegar hasta la final, porque así podíamos comprobar cuánto hemos trabajado y así ganarnos los corazones de nuestra gente ahora, ¿no? Entonces, eso es lo que yo siento que gané, que me gané el corazón del público y que ellos se ganaron todo mi amor. Entonces, es lo que siento yo. Hola, antes de continuar con la siguiente pregunta, por favor, pedimos a las personas que se encuentran en la parte de atrás guardar un poquito de silencio. Y aprovechemos entonces el momento, Angie. ¿Cuáles son tus redes sociales? Ah, sí. Mis redes sociales son Angie sí. Flores HN. Esa es la cuenta en Instagram. Sí. Angie Flores HN. Angie Flores HN. La única. Sí. Perfecto. Ahora sí, continuemos con la siguiente pregunta. Hola, Angie. Alfredo Ortiz de Televisión Nacional de Honduras. Orgulloso de tu participación en la academia. Felicidades por el logro obtenido. Te acercaste y demostraste mucha empatía con la gente, con tu historia. Una historia que quizás de una niña que sufrió mucho, que le costó mucho llegar donde hoy está. Y te felicitamos, orgullosos de ti nuevamente. Pero de hoy en adelante, luego de esa historia que ya conocimos, ¿qué proyección vas a tener? ¿La niña sufrida o una mujer de propuestas, un artista de propuestas al público hondureño y al mundo?
No, siempre, ¿saben? Mi director me ha enseñado que, o sea, a mí me enseñaron que hay dos cosas, o el trabajo o el drama. Y yo elegí el trabajo, o sea, ser una chica, demostrar que los catrachos no somos personas de dramas o de sufrimiento, sino que somos guerreros, que realmente podemos triunfar, que realmente podemos alcanzar nuestros sueños. Entonces, es lo que tengo para proyectar de ahora en adelante. Perfecto, muchas gracias, Angie. Adelante con la interrogante. Gracias. Angie, te quería preguntar, ahora, después de la academia, ¿vas a radicar en Honduras o vas a ir para allá? Tenía planeado ya irme a... Antes me había quedado pensando que sería mejor quedarme en Honduras porque extrañaba mucho a mi gente. La verdad, estar 4 meses y medio encerrados allá, pues no es tan bonito. Pero ahora que nosotros ya pensamos en lo que es en la gira, porque tuvimos una cena con el director Héctor Martínez y Arturo López Gavito, y estuvimos platicando sobre eso, y creo que me voy a quedar a vivir en México. Sí. Vamos, acerquemos. Bien, esta es la conferencia de prensa que está ofreciendo Angie Flores en estos momentos aquí ante los diferentes medios de comunicación en un hotel de la capital de la República. Esto es el reportero Honduras. Continuamos con esta conferencia de prensa. ¿Qué la motivó llegar al momento en el que usted está ahorita? ¿Qué la motivó ir a la academia? Me motivó no solo mi familia, no solo mi mamá, porque mi mamá siempre ha sido una mujer muy guerrera, de una mentalidad de que no hay que pensar en chiquito, sino que en grande. Y aparte de que ella me motivó, me motivó mi gente. Me motivó todas las historias que yo he escuchado, he visto, de en la precaria situación económica que se encuentra mi país. Entonces, digo yo, algunas personas han denigrado a las personas de Honduras, o sea, nosotros los hondureños nos han denigrado de una forma muy mala. Entonces, es como que me puse a pensar, no, hay que demostrarle que realmente podemos. Entonces, es lo que me inspiró, es lo que me hizo querer llegar hasta arriba. Y sé que aún me falta un poco más de procesos y cada día seguir subiendo más. Te quiero preguntar algo, ya pues pasó lo de la academia y todo eso, pero te quiero preguntar, ¿qué va a pasar con vos como artista? ¿Qué género vas a escoger? Porque vos te arriesgaste. Sí. Obviamente yo amo la música de grandes personalidades como ¿qué? Beto Cuevas y todo eso, pero sabemos que no es lo que está sonando. No. Es otra onda y vos te arriesgaste a hacer cosas diferentes. Sí. ¿Nos podés adelantar qué es lo que va a cantar Angie, ya su primer jingle o algo, perdón, su primera canción o su primer tema? ¿Con qué nos vas a sorprender o qué género vas a escoger para llegar a las masas? Porque eso se trata a la larga, ¿no? Llegar a las masas, sí, y conquistar los corazones de toda Latinoamérica y, ¿por qué no, del mundo? ¿Con qué nos vas a sorprender? Sí, la verdad es que yo siempre he tenido pensado, o sea, a mí me gusta mucho la música pop, pero siempre me ha gustado como que pensar cosas diferentes, o sea, marcar la diferencia, ¿no? Y es como que sí se podría mezclar un poco de música, colaborar con artistas que nunca se ha colaborado, crear cosas nuevas, algo que jamás se haya visto o algo así, ¿no? Entonces es lo que tengo en mente, aparte de mi género, o sea, meter otras cosas, si es coreografía o algo así, ¿no? Y otro tipo de géneros. Gracias. Sí. Gracias, Edgardo. Sí, la siguiente pregunta. Sí, recuerden primero identificar también su medio de comunicación. Estamos transmitiendo completamente en vivo a través de TV Azteca. Daniel Urraco, de Canal 6. Bueno, primero quiero darle la bienvenida a Tegucigalpa, al país. Decirle que nos sentimos muy orgullosos de lo que logró en esta competencia internacional. Y me gustaría que aprovechar la oportunidad. En el concurso nosotros vimos bastante aceptación hacia su perfil, también por el tema de lo que vivió como mujer, junto con su madre, el tema de la violencia doméstica, y pues aprovechar que mañana se conmemora el Día Internacional de la Mujer, nos gustaría que pudiera enviar un mensaje a las mujeres hondureñas principalmente, que sufren y se vieron identificadas
con lo que usted pasó en su casa? Pues yo lo que les puedo decir a mis queridas catrachas guerreras, que sí se pueden lograr los sueños, que no se queden con lo que les diga la gente o con lo que les haya pasado. O sea, independientemente de lo que les haya pasado, ustedes quítense esas cosas negativas. Sé que es muy difícil, porque yo pasé muchas situaciones muy feas, la verdad, hasta junto con mi mamá. Pero mírenme, aquí estoy. Sigo triunfando, sigo pensando en grande. Mi mamá también sigue pensando en grande. No nos quedamos con lo que nos pasó. Sí, en alguna vez, les confieso que tal vez en alguna vez me quise hasta morir alguna vez por pensar en lo que me pasó, hacer cosas malas, tal. No ver nada de eso, porque gracias a Dios nunca se me cruzó eso por la mente. Pero sí, tal vez alguna vez quererme hasta matar por pensar en todo lo que yo sufrí con mi mamá. Pero ella me enseñó que es mejor dejar esas cosas de lado, siempre poner a Dios en nuestro camino y seguir adelante. Dejar todas las cosas negativas y seguir adelante y siempre estar orando. Gracias, gracias Angie. Continuamos con la ronda de preguntas. Hola Angie, mucho gusto. Kentier Álvarez de Notifides, de Suyapa Medios. Mi pregunta no es una pregunta en sí, sino si pudieras interpretar un fragmento de Remolino. Disculpa, Angie ahorita se encuentra un poco mal de las cuerdas vocales, entonces nos tenemos que culpar. Me gustaría. Continuamos con la ronda de preguntas. Adelante. Sí, bueno, muchas gracias. Ángel Omar Doblado, revista informativa en la mañana, Canal 2 Galavisión, bienvenida a Tegucigalpa. Muchas gracias. Angie, te felicito, ¿verdad? Porque has representado muy bien a los hondureños, principalmente a las jóvenes hondureñas. Y te felicito también por ese valor, ¿verdad? Que has demostrado, dejando a un lado los temores que nos caracterizan a todas las personas cuando incursionamos en algo por primera vez. Así que te felicito, ¿verdad? Y eres pues un ejemplo para esta gran mayoría de jóvenes que conforman la población hondureña. Y viéndolo desde ese punto de vista, pues ahora que eres alguien muy connotado en el país, que has participado en la mejor y más connotada competencia en Latinoamérica, pues eres una persona que todo mundo tiene sus ojos puestos en ti, particularmente de Honduras. Los ojos y nuestros oídos están sobre ti. Prácticamente eres lo que se llama ahora comúnmente influencer, ¿no? Entonces, sí. Lo que digas, lo que no digas, lo que hagas y no hagas, va a ser tomado como un ejemplo para nuestra juventud. ¿Cómo te ves en ese rol, en ese nuevo rol para ti? ¿Sabe? Mi mamá siempre me ha dicho que ahora que soy eso, lo que usted me dice, que todo mundo está siguiendo lo que yo hago, digo y ese tipo de cosas. Entonces, es como que pongo mucha atención a eso y ella me dice, tené cuidado con lo que decís, con lo que haces, con lo que, por ejemplo, escuchas o al momento de hablar con una persona. Siempre que tenga mucho cuidado, porque yo siempre quise dar un buen ejemplo y qué mejor que representar a mi país, ¿no? De esta manera. Y más con lo que me encanta, con lo que soy súper apasionada, que es la música. Entonces es eso, tener más cuidado con lo que digo y siempre tratar mantener los valores, siempre lo que me ha enseñado mi mamá, ¿no? Gracias, gracias Angie. Una pregunta más, vamos a ver. Muy buenas tardes. Viana Torres, de Diario Tiempo. Hola Angie. Hola. Mi pregunta es, de no haber sido por la academia, ¿cómo hubieras buscado realizar tu sueño como cantante? ¿Cómo hubieras iniciado? Si te lo has preguntado en algún momento. Sabe, le voy a decir la verdad. Yo, antes de que tomara la decisión de entrar a la academia, yo seguiría en mi mismo sufrimiento. O sea, seguiría con ese pensamiento de que no hubiera podido lograr lo que ahora logré. Seguiría diciendo, soy una buena para nada, soy una basura. Y por eso creo que ya es Dios, ¿no? Obrando en mí, en mi familia, en los hondureños. Y por eso le doy gracias a Dios por esta gran oportunidad que me dio, porque si no, seguiría siempre en el mismo hoyo. No me hubiera, no. A pesar de que mi mamá siempre trataba de sacarme de ahí y estaba como que, no, Angie, levántate, no, no, porque era como que me quebrantaba y me quedaba llorando ahí todas las noches.
diciendo qué voy a hacer ahora, no sirvo ya ni para cantar, o sea, me quedaba ahí, pero gracias a Dios se dio esta oportunidad y ahora sigo adelante. Perfecto, bien, de esta manera hemos concluido con la etapa de preguntas. Muchísimas gracias a los medios de comunicación. Bueno, esto es el reportero Honduras, ha transmitido esta conferencia de prensa de, bueno, esta es ya nuestra artista nacional, Angie Flores, quien ha comparecido ante todo el pueblo hondureño para compartir estos momentos y dar a conocer cuáles son sus impresiones.